¿Qué tal? Buenos días. Estamos con el sexto grupo del Hackatón para proteger mi madre tierra. Por favor, ¿cuál es tu nombre y cuál es la especialidad que has estado trabajando para el desarrollo del proyecto? Mi nombre es Amílcar Contreras y mi especialidad es desarrollo en diferentes áreas, ¿no? Web o móvil. Lo mismo. Mi nombre es Fabricio Barrientos, yo soy el encargado del diseño y la maquetación de la aplicación. ¿En qué consiste, cómo se llama el proyecto para empezar? El proyecto se llama en sí Recolector. ¿Y en qué consiste? ¿Podrían describirnos un poco más del proyecto? Consiste en crear una aplicación móvil en la cual los usuarios o las personas puedan ir publicando si tienen basura reciclable en sus casas, con el fin de que recolectores puedan ver el tipo de basura que tienen y ir a su casa y juntar la basura para así luego ellos puedan venderla en cantidades grandes. Las personas bien podrían regalar la basura o podrían darla gratis. En el caso podían vender la basura o podían regalarla. En el caso de venderla, pues sería un incentivo para la señora, para las personas ganar dinero con su basura. En el caso de regalarla, el recolector puede puntuar a la persona de 1 a 10 puntos para que la persona vaya acumulando puntos. Entonces la persona, una vez que tenga acumulado una cierta cantidad de puntos, la puede ir cambiando por diferentes productos a partir que la aplicación le vaya mostrando, ¿no? Perfecto. Bueno, nos interesa también saber qué les ha parecido el hackathon, cómo lo han estado viviendo y sus comentarios acerca del hackathon en sí. Es muy bonito, ¿no?, que distintas organizaciones y se interesen en esto, los hackatones, ya que hace unos años no había muchos de los concursos que incentivaban también el ingenio de jóvenes que para dar solución a problemas que en un país, ¿no? Entonces da también espacio a distintos campos, ¿no?, a distintos campos, ya sean que hagan juegos, aplicaciones web, móviles. Se da a distintos campos un espacio para ir y ver que su especialidad, poner a prueba sus conocimientos, ¿no? Bueno, para mí me parece interesante lo que es el hackathon. Ya es mi segunda vez participando en un hackathon y, bueno, a lo que vi es el ambiente lo que nos han tratado igual, la comodidad, todo bien, excelente. Y bueno, en cuestión de el incentivo a dar a personas que aporten sus ideas para soluciones de problemas que hay en un país.